al posicionamiento económico frente a la calidad de vida. Bueno, haciendo un contexto y un balance en general, nos encontramos en un momento donde el orden mundial se está configurando alrededor del poder de los Estados Unidos, donde pues ya lo que hemos visto en clase, Estados Unidos ha venido perdiendo su hegemonía como, digamos, como Estado y como moneda. A raíz de eso sabemos que el orden en el que se están acomodando es a nivel social, político y económico. Entonces, lo que decía ella es que Estados Unidos logró posicionarse en el centro de la economía a raíz de, pues de la pérdida del modelo bipolar cuando estaba con la Unión Soviética. Pero esto se perdió al finalizar la Guerra Fría, cuando ya la Unión Soviética, perdón, pues colapsó. Sí. Entonces, allí lo que pasó con Estados Unidos fue que se apoderó de la economía mundial. Y eso fue gracias a su moneda de intercambio, pero a través de los años se ha ido perdiendo, si me estoy mal, desde el 2001 a raíz de todos los atentados con lo de las Torres Gemelas. Entonces lo que pasó fue que el resto de países empezó a ver a Estados Unidos decaído. Bueno, ahí quiero complementar que no fue el 2001, fue a raíz de la crisis del 29, donde la potencialmente Estados Unidos aprovechó y su moneda le ayudó a afianzarse como hegemonía mundial. A raíz de esto, nosotros queríamos hacer un balance y unas miradas paralelas en cuanto a por qué países emergentes, por qué las BRICS. Las BRICS son siglas incorporadas con la inicial de cada país. Entonces, en este grupo hacen parte Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este grupo se creó porque empezaron a ver que estos países tenían economías emergentes, o sea que han crecido sustancialmente a lo largo de los años. Inicialmente, Jim Nowell, un economista, les pone la terminología BRIC, porque pues no estaba Sudáfrica. Sí. Sudáfrica. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, él les implementa en el 2001 la terminología BRIC, que significa ladrillo, pues ya en el contexto geopolítico, las BRIC han formado, se han escalonado como una de las grandes, pues digamos, potencias económicas. Aquí lo que pasa es que en el 2009 las BRICS empiezan a consagrar y a posicionar como tal, como grupo emergente, como BRIC. En el 2001 no, pues debido a que no se tenía como los índices efectivos de que se consideraban potencias cada uno de estos países. Bueno, lo que yo les decía anteriormente, de que cuando estaba como el modelo de la Unión Soviética con Estados Unidos, era un mundo bipolar. Cuando la Unión Soviética dejó, o sea, se hizo a un lado y Estados Unidos se posicionó, hizo un orden unipolar, o sea, era que Estados Unidos tenía la hegemonía de todos los países. Pero ya cuando hubo el declive de Estados Unidos, cuando nacieron las BRICS, se creó porque se pensaba que eran, o sea, se pensaba en un orden multipolar. Entonces esto benefició a organizaciones como las BRICS, porque ellos llegaron como a implementar como nuevas estrategias para que ayudaran a nuevas economías. Recopilando esto, lo que buscan las BRICS como tal es desligarse de toda la hegemonía de Estados. Lo que está buscando las BRICS es que quieren buscar un nuevo referente multipolar donde pues ya no se busque y se rompa con todos los esquemas de que Estados Unidos está arriba y poder manejar un comercio más potencial. Las características de este grupo de países es que concentran el 40% de la población mundial y que además cubren el 25% del territorio geopolítico.
también ostentan más o menos, las BRICS en general ostentan acertadamente el 27% del Producto Interno Bruto, y por eso se les llama, o sea, por eso se les caracteriza como uno de los de las principales potencias emergentes económicas hoy por hoy. Otra de las características, por ejemplo, de China es que tiene bastante mano de obra calificada, pero entonces por la mayor población que tiene esto hace que sea muy barato. Entonces ellos son buenos como en ofrecer nuevas tecnologías, al igual que India. China e India se caracterizan por ser exportadores, o digamos, se caracterizan por manejar altos niveles tecnológicos. Y Brasil y Rusia son los mayores proveedores de materias primas. A esto se le anexa que las BRICS como tal suman el 40% de la población mundial. Y por ejemplo, China, como su fuerte es la economía agrícola, y está como enfocada en los sectores manufacturados y pues agrícola, materia prima como el hierro, el oro, el fosfato, el gas y el petróleo. Rusia, sin embargo, ostenta el 10%, digamos, su mano de obra no es tanta como la de China, pero sí maneja, digamos, materias enriquecidas como el gas, el petróleo y la madera. En eso son como mientras que en el caso de India se caracterizan por los cultivos de trigo, de arroz, de maíz. Entonces, o sea, lo que nosotros analizamos es que estos países en que sus economías priman como en la agricultura y en la parte rural. En India, pues, bien lo decía mi compañera, prima la agricultura. Y en Sudáfrica maneja todo lo que es el petróleo. La entrada hacia Sudáfrica, por eso entonces es una de las los países que se vino a unir a las BRICS. En el 2011. Bueno, ¿qué se pretende? ¿Qué buscan las BRICS como este grupo emergente? Buscan una reestructuración del sistema financiero mundial. Van orientadas a desligarse, pues, como bien lo decía anteriormente, a la epistemia hegemonizadora de Estados Unidos. Impulsa el crecimiento global. Sí, aunque vemos que estos países han tenido un auge en su crecimiento económico, la población de cada país aún sigue con bajos niveles de pobreza, con altos niveles de pobreza. Entonces es ahí cuando nuestro grupo se plantea, y nuestro objeto de estudio, que es que el que creemos nosotros que la configuración social a partir de las características que tienen las BRICS, como entendidas como los países que han emergido por sus grandes potencias y materias primas, comparado con las condiciones de vida que se han encontrado, o sea, las condiciones de vida de estos países son muy devastadoras. Según los índices de desarrollo humano que se encuentran en la página de la ONU. Entonces lo que hicimos fue enfocarnos en los índices del 2014 de cada país, estos son los porcentajes, y también hablaban en un libro, que no recuerdo el nombre, no sé si mis compañeros no recuerdan, donde decía que estos índices se medían también por el Gini, donde se especifica que si es uno, es altísima pobreza Este Gini es una calificación que da el Banco Mundial a partir de 1 a 0, 1 siendo el índice más alto de pobreza y 0 es el menor. Pero este índice de desarrollo humano es un ranking que va de 1 a 280, en el cual rankean a los países según el índice de desarrollo humano, que es la calidad de vida que tiene cada país. La salud, en la economía y en la educación. No, ellos tienen varios criterios para sacar ese índice de desarrollo humano.
pero los que nosotros sacamos para comparar el aumento de la calidad de vida comparado con el auge económico que tuvieron las DICS fueron educación, pobreza y salud. Entonces, como es un ranking y va de 1 a 280, a los países de las BRICS los rankean, por ejemplo, Rusia, que es el primero en la clasificación de todos los BRICS, está en el puesto 50. Pero en un comentario. Bueno, Rusia está posicionada en el puesto 50. China está en el séptimo. China está en el 120. No, Brasil está en el puesto 75, China en el 90, Sudáfrica en el 116, India en el 130. Entonces vemos que ninguno de estos países cuenta como con un rango de calidad de vida alto. Entonces, nuestra hipótesis es la siguiente, o sea, nos basamos en estos datos y en estos índices para llegar a la hipótesis. Además porque, digamos, también encontramos que en medio de todos los índices y los estudios que se han realizado, se dice que un japonés gana diario $1. Gana alrededor de $1 y el mayor, el país con mayor pobreza se caracteriza en Sudáfrica. A pesar de que esos países económicamente son potenciales, lo que nosotros nos preguntábamos era eso, porque si son países que principalmente sirven creciendo económicamente. ¿La pregunta o la hipótesis? La hipótesis. ¿Por qué la pregunta? ¿Pero la hipótesis no es la afirmación de que sí o que no se beneficia? La hipótesis es la respuesta a la pregunta problema. ¿Y eso no es una pregunta? Sí, es que la exposición va enfocada a eso, pero vamos a dar la respuesta, estamos dando la respuesta al porqué. Pero esa es la pregunta. Yo sé, la hipótesis es la respuesta a la pregunta al problema. Pues es que esa es la parte de la hipótesis. Bueno, entonces nosotros queríamos basarnos en esta pregunta a raíz de que los estudios que se han realizado, los países que han emergido de estas economías han tenido un declive y un desarrollo de vida pésimo. O sea, Brasil, lo que es Brasil y Sudáfrica han tenido los altos índices de pobreza y no lo superan, del 1%. Entonces, ya comparando eso, decimos que a pesar de que es un auge económico de las BRICS, o sea, lo que nos cuestionamos es que, ¿por qué si estos países han crecido económicamente, por qué en sus poblaciones aún hay tantos indicios de pobreza? O sea, ¿por qué como el país o el gobierno no ayuda a estas poblaciones? Por ejemplo, en el caso de China, veíamos que en el lugar donde había más pobreza era la parte rural. ¿Esto por qué? Porque, digamos, los chinos fabricaban sus cosas, pero no las podían vender a precios de mercado. Y esto, pues, hacía que las familias vivieran con 5.000 yuanes al mes, que equivale a $600. Entonces, lo que se hacía, o sea, lo que nosotros vemos es porque si la economía del país está en constante evolución, o sea, ¿por qué no ha pasado nada con la población pobre de este país? Pues en cuanto a salud, ellos están en una lista de los 10 países con más alta incidencia en cuanto a enfermedades, digamos, como la diabetes y el VIH-Sida. Entonces también hace que la población no esté en muy buenos ámbitos de calidad de vida. Y afirmamos, ya respondiendo a nuestra pregunta, que se ha dejado a un lado los factores que establecen las garantías de que son países potencialmente ricos y económicamente de las BRICS. Se ha dejado a un lado el desarrollo de las necesidades humanas para que se dé una mejor calidad de vida. Ha generado políticas que encaminan a sus estados al hacinamiento y proyección de, o sea, y se ha proyectado. Se han preocupado por
por las economías y porque tengan, digamos, un crecimiento tanto económico. No se han preguntado por invertir en educación, no se han preguntado por invertir en salud y en cultura. Son potencialmente ricos, pero en sí no económicamente no están invirtiendo en cada uno de sus países. Además, unos estudios realizados también, o sea, que nos arrojó la página de la ONU, afirmaba que China era como el pionero de estos países, que porque contaba con la mayor mano de obra barata. Sí, y entonces lo que ellos planteaban era como, digamos, yo, China, hago como un préstamo al resto de los países que integran el grupo, o sea, para como fomentar el crecimiento de la economía, para ayudar a eso, y también para que mi moneda, o sea, el yuan, se posicione, o sea, haciendo que el dólar quede a un lado. O sea, ellos ahí se quitan a un lado el dólar, que es la hegemonía que estaba teniendo Estados Unidos como su moneda internacional, y ellos lo que también buscan es que su moneda tenga intercambio. Crear entre ellos una moneda que solo ellos la puedan utilizar para estos intercambios. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Crítica? ¿Ya? Yo tengo un apunte, entonces, índice que ustedes dicen de índice de qué, de desarrollo humano.